you want. No me veo, Fuchs. ¿Cómo me ve? Vamos. Ya, estamos acá en una nueva oportunidad con La Revuelta junto a Yerko Pablo. Mira, ya tenía toda la cara de pavo esperando que estuviésemos en vivo. Lo primero, saludos a todas, a todos los que se conectan a esta nueva revuelta, la opinión de las y los C3. Hoy día vamos a hacer un viaje, vamos a hablar de CAS, vamos a volar con el Estados Unidos, vamos a hablar un poquito de la ISCA acá en Chile. Y algunos temas, sobre todo Sitch, los memes, la campaña. Bueno, ¿cómo está este Chile bien particular? Pues, así que lo primero es saludar a mi compañero, a mi amigo Yerko Pablo, que está en el otro lado de la pantalla. Así que sea bienvenido, amigo Yerko Pablo. ¿Cómo estás? Hola Negrito, ¿cómo te va? Yo acá en Santiago Centro, weón, en el centro de operaciones de mi casa, weón, re feliz de estar en la revuelta nuevamente. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, se viene un programa donde obviamente vamos a hablar de CAS. Yo creo que vamos a hablar todo esto, estas semanas de CAS. Yo creo que es el candidato que más, que más noticias aparece, weón. Es súper interesante CAS en O este sea, sentido, weón. es imposible no hablar de él, pues, ¿cachai? Más cómo está, como la coyuntura política, lo que está sucediendo. O sea, aparte un mega personaje, pues, weón. Es tan atípico el weón, Un o mega sea, personaje y nos va a o tener sea, un asco un par de semanas más con lo que viene. hoy tú me hubieras preguntado hace 2, 3 años atrás, incluso hace 2 meses atrás, si es que caso hubiera estado en esta instancia, loco, me hubiera parecido una weá loca, así, ¿dónde que te fumaste, weón? ¿Cachai? Pero ¿Cómo, aquí estamos, para po, lo en este último país te supera escuché? la ficción. ¿Qué pasó? No, que lo último no te lo escuché. Solo se cortó. ¿Me lo voy a repetir? No, que te hubiera preguntado que qué te fumaste, pues, weón, si me hubieras dicho, no, Kast va a estar en esta situación, a punto de ser presidente de Chile, weón. Puta, qué weá te fumaste, negro, si no estamos en el año 50, pues, weón, porque además, puta, hay que pensar bien cincuentenamente para pa que a uno le guste este weón, pues, ¿cachai? O sea, conociendo el programa que el weón presentó, weón, un programa del cual, por supuesto, el weón está renegando en este minuto, pero de todas maneras el programa que todos conocimos para primera vuelta, pues, weón. Y por otro lado, todos sabemos que este weón piensa así, entonces igual es curioso, pues, weón. Es O sea, es curiosa que, esta situación. bueno, como tú decís, en medio años 50, en medio pechoño, cristiano, no vinculado con las bases, no sé si supiste que su gente de la constituyente que lo apoyan fueron a España a estar con Vox y la ultraderecha española, y Claro. ahora él viajó a Estados Unidos a estar con la gente de trumpista. O sea, no Claro. me extrañaría que las próximas semanas estuvieran pegándose un viaje a Brasil para ver qué es lo que está haciendo Bolsonaro. Se reconocen dentro de un grupo de ultraderecha que está de alguna manera teniendo una relevancia política que no habían tenido en años. Yo, como te decía, yo conecto esto con la bola progre izquierdista, weón. ¿Cachai? Como que le echo la culpa a los progres. Pero lo podemos conversar más adelante. Pero sí, yo pienso que por ahí va, están haciendo un discurso que es bien contracultural, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que también esa rigidez de este discurso de Kast lo hace ser un poquito, valga la redundancia, poco flexible y le cuesta mucho moverse por otro lado a Kast, ¿cachai? Y de hecho es más, y esto es interesante, no tuvo que moverse Kast para recibir el apoyo de la derecha. O sea, Oye, eso, la eso. derecha lo apoyó en masa sin necesidad de pedirle un ápice de cambio en su programa, weón, así, y el programa decía cosas bien aberrantes para los años que estamos viviendo, por negro, ¿cachai? O sea, mínimos civilizatorios básicos, pues, weón, ¿cachai? O sea, cuestiones obvias, weón, de igualdad respecto a la ley de minorías sexuales, minorías indígenas, mujeres, weón. Lo que tengo entendido un poquito es que también hay muchas mujeres que se están de alguna manera despercudiendo del castismo, weón, y creo que le está yendo mal en mujeres, además, según la Sí, última encuesta, ¿cachai? Entonces, igual es el episodio de Johannes Kaiser. De alguna manera como que transparentó esta vertiente más machidura, por decirlo así, de nuestro candidato Kast. bueno, ¿Cachai? ahí en particular con Kaiser pasaron lo que tú dices, claro, se como se amplificó el discurso más que otra cosa. Claro, no, porque no se cambió, hay que decirlo súper claro, siempre han pensado así. No, no, ¿Cachai? pero sí, se amplificó su discurso, entonces mucha más gente tomó conocimiento de él. Ahora, lo que sí sucedió es que en el ámbito de mujeres no está ganando tanto,
Y claro, las encuestas de la última semana igual se empiezan a complejizar. Yo no tengo tanto creencia en las encuestas del último rato porque creo que están bien manejadas, ¿cachai? No, yo tampoco, tampoco. Yo no creo mucho en las encuestas. Hay harto problema metodológico. Si le achuntaron a algo es por cueazo, en mi opinión, técnica respecto de las encuestas, ¿cachai? O sea, eso es así. Y claro, cuando tenéis 10 encuestas, alguna la achuntará más o menos cerca de los porcentajes, ¿cachai? Pero lo cierto es que metodológicamente hablando no son confiables nomás. Y además que me da la impresión que en las encuestas está sobre representado el centro, pues, bueno, ¿cachai? O sea, el centro no político, sino que el centro región metropolitana. Y fíjate que lo que pasó en las elecciones pasadas es que el norte y el sur se comportaron muy distintos entre ellos y también con nosotros. Por lo tanto, de alguna manera, bueno, lo que pasa en la región metropolitana ya no representa lo que está pasando en el país en general, pues, bueno, ¿cachai? Acá en la metropolitana ganó Boric, por ejemplo, ¿cachai? O sea, una cuestión puta que no se vio para nada en el norte ni en el sur, donde en el norte, cierto, sale más bien Parisi favorecido con la elección y en el sur obviamente Kast. Pero las encuestas en ese sentido, cierto, son complicadas, pues, bueno. Yo no las tomaría muy en cuenta. Pero no, sí, pero, se, o sea, puso como resorte propagandístico, ¿eh? O sea, bueno, y no tienen descaro. A mí esa weá me da rabia, weón. ¿Por qué los medios publican las encuestas, weón? ¿Cachai? Bueno, porque los dueños de las encuestas son los dueños de los medios. Pues si hay un amorío ahí bien particular. Ahora. Pero son los dueños, estudiaron en el mismo colegio, pues, weón. O sea, y si no, es mi amiguito que le debe un favor al editor general o no sé cosa. Pero en esa, claro, particularidad que tú comentáis de términos metodológicos, también lo que sucede, no solo en términos metodológicos, sino también en términos de manipulación de masas, ¿cachai? Porque pasa que el lunes estaba a 14 puntos, se va a acercar la elección, va a cortar en la academia el porcentaje, y pasan dos fenómenos. Uno, que tú también votas por los ganadores, hay también una cantidad de gente que vota por el buen que va a ganar, no por el buen que le gusta, sino no quiere perder su voto. Porque a Colo Colo le da también. Sí, pues, sí, tal cual, porque hay muchos que, no, es que este bueno es el que le da mejor y el cachai no tiene que ver con otras cosas. Entonces, y en esa pasada también, en esa jugada, también pasa que hay un desincentivo al voto en la misma jugada. Y me refiero a que, no sé, te convenzo a ti, Yerko, para ir a votar y después me decís, no, pues si va por 10 puntos arriba, va a ganar igual, ¿para qué voy a ir a votar? Claro. Entonces también dejo de votar. Aparte que una weá bien humana, pues, negra, a todos nos gusta estar en el carril de los ganadores, pues, weón. Si es que eso es verdad, pues, weón. ¿Cachai? O sea, de hecho, hay una cosa. En las teleseries, cuando era chico, sí, yo veía una teleserie que no veía nadie, weón. ¿Te acordáis de que eran las teleseries? Canal 7, Canal 13, weón, así, weón. Y cuando uno veía, no sé, pues, la que daban en vez de Adrenalina, porque Adrenalina, sí, ganaba, yo veía la del 7 y me sentía mal, pues me da hasta vergüenza decir que veía la otra teleserie. Oye, pero, y más encima en tu casa veía, tu vieja mandaba la weá, pues. Mi vieja veía solo el 7, weón. Sí, y me mamé Jaque Mate, por ejemplo, que le fue mal, weón. Y todos mis compañeros veían, porque en ese tiempo ya los hombres veíamos teleseries, no era como en los 80. Y weón, era como, yo veo Jaque Mate. Oye, pero voy a hacer una particularidad. Yo vi muy pocas teleseries en mi vida. De hecho, no tengo el recuerdo de haber visto ninguna teleserie. No me acuerdo de nada. Debo haber visto ahí como de tarde, viendo como tomando 11, como que de repente veo algo que lo dan, pero nunca seguí una teleserie. Nunca en mi vida. De hecho, si me decís, ¿viste Marrón Glacé? No. ¿Viste Jaque Mate? No. ¿Viste La Adrenalina? No las vi, weón. Yo, no. Yo vi varias y algunas las he revisto, pues, weón. Con Andrea, mi bolola, weón, viendo ahí, no sé, pues, Trampa y Careta, weón. Las ratas. Aparte vos sois ñoño, weón. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vos sois ñoñazo. Ñoñazo, pues, weón. Oye, no hemos saludado a nuestros auspiciadores, weón. Empezamos así a hablar del estilo, weón. Sí, bueno, ¿qué nos ha pasado? No hemos hablado a nuestros auspiciadores, weón. Oye, ayer no hemos hablado de nuestros auspiciadores. Bueno, tengo dos auspiciadores acá. Muestra, estuvimos ahí en Metro Irarrázaval, que por esta semana está a Pico de Lonquena ahí en el metro, en una de las... ¿Metro Ñuble Negro? No, en Irarrázaval. Ya, sí. bacán, buena. Sí, en una de las emplanadas del Irarrázaval, entre los pisos, un lugar bastante amplio, está la Yeria ahí con todos los productos de Pico de Lonquena. Y nada, pues Yerko, tú tenías algo ahí, va a mostrar. Muéstrame lo que nos mandaron. Este es mi champú, el mío, weón. Mira. Ah, real. Está ocupado, weón. Me lo compré hace un mes más o menos. Me lo compré. Oye, dura la de champú. Y es como, weón, onda, todos me quedan mirando el pelo, weón. Qué lindo te ves, un valerina, weón. Yerko, creo que esto es la antipublicidad. Tú no deberías haber publicitado ese no, espacio. Champú a la barba, bueno, también funciona. Si era para el pelo, de verdad teníamos complicado. Creo que una antipublicidad. Oye, lo otro aquí,
mi tarrito de miel. Tú tienes una de miel pura de cosecha 2021, la tuya es miel de Ulmo, moradita. Yo tengo, mira, esta, verdecita como mi bolera, a ver ahí. Yo tengo moradita como mi bolera, puta, weón, de que no hemos puesto de acuerdo, weón. Esto no está pauteado, esto no está pauteado. Y yo tengo esta que es miel monoflorar de acacia, por loco, mírate. Acacia, weón, puta, la cagó. Sí, sigan los cabros de Apícola Lonquén en Apícola y un bajo Lonquén en Instagram, ahí les pueden comprar todos los productos, el champú que tenía el Yerko, mira, yo también tengo este. Hay propóleo, oye, hay unos como blisters, ¿cachai? Para los labios. Para los labios. Oye, ¿sabes qué? Hay cremitas, hay unas cremitas para. Sí, bien, me decía la Yeri ahí para las heridas, ¿cachai? Como recuperante. Así que saludo a la Yeri, saludo al Claudio que hace la tremenda pega. Sé que trajeron las abejitas para el cajón del Maipo, para la cosecha el próximo año, así que nada, tremenda, tremenda pega de los chiquillos de Apícola Lonquén. Y aparte, no teníamos aquí los helados porque se deshacen. Helado York en Instagram. Los derriten los helados. Helado York en Instagram, helado York Puente Alto. Se van a los chiquillos ahí, ellos venden unitariamente y por caja. Y tenemos también, aquí yo tengo un librito de Aura Ediciones Chile, Cacha Zombie, Valparaíso. También sígalos en Aura Ediciones Chile, los cabros. Vamos a regalar dentro de la semana unos libritos por ahí. Así que nada, pues anda todo bien, pues ayer hablo con los compañeros, los auspiciadores, los cercanos, la gente que está aportando para que la revuelta continúe. Sí, oye, el otro le quiero mandar un saludo muy cariñoso a Víctor Fernández, weón. Víctor me dijo, oye, weón, siempre saludan al Tuna, weón, y a mí no me saludan, weón, puta, Víctor, weón, un abrazo a la distancia, weón, desde acá, ojalá nos esté escuchando por ahí, weón, puta, gran valor Víctor, weón, bacán. Oye, son tus compañeros de la vida, ellos. De la vida, pues, weón. Estuvieron en una reunión hace poco. No, lo pasamos la raja el sábado, weón. Lo pasamos estupendo, weón. Hicimos un corderito al palo, weón. Chupamos toda la tarde. ¿Y hablaron en esa pasada, en los amigos, hablaron de política? Puta, un poquito, no mucho, pero sí. Es que igual es difícil no hablar del tema, pues, weón. Claro. Hay varios ahí que van a votar por cast de mis compañeros. Sí, porque tú igual en un colegio Wicom, pues. Sí, no, pero más allá de eso, a mí igual me llama la atención, pues, weón, que casa arrase en gente que es más libertaria, ¿cachai? Se supone que sería libertario, soy totalmente anti-gobierno autoritario, pues, weón, pero en todo caso, igual, puta, no sé, yo creo que a lo mejor de repente le tienen mucha bronca al Partido Comunista, weón, a la izquierda, weón, al progresismo, weón, muchos son, esa weá progre izquierdosa es como complicada de repente de defender incluso. ¿Sabes qué? Yo tengo una particularidad. Yo creo que sí, a mí me gusta mucho más el progresismo. Yo me declaro bien progresista abiertamente. Pero yo creo que cada vez más ese progresismo no está tan vinculado a la izquierda tradicional. Mm. ¿Cachai? Porque la izquierda tradicional no es materialista, dialéctica, la izquierda tradicional. Sí. Y estos otros son identitarios, pues, weón. Son en la bola de que el lenguaje crea realidad, por negro, de otra bola. Sí. Entonces es una bola totalmente distinta, o sea, y como lo hemos conversado acá, pues hay gente que cree que cambiarlo en el nombre de las weas cambian las condiciones de la gente, pues, weón. No les digamos más pobres a los pobres, digámosles vulnerables, weón. ¿Cachai? No. Claro. Sí, entonces creo que el progresismo como desarrollo, como proceso de nuevos cambios, como proceso de avance de nuevos cambios, de cosas que socialmente son pedidas, pero nunca son avanzadas, desde el aborto, no sé, cosas, una cantidad de cosas que son necesidades inherentes a la sociedad porque va avanzando a pasos agigantados, como el matrimonio igualitario, como bueno, poder casarme y poder postular a un crédito junto a mi pareja, sea hombre o mujer, sin problemas, porque podemos sumar los sueldos, todas esas cosas. Yo creo que no dejó de ser hace un rato patrimonio de la izquierda. No, yo creo que eso es sentido común en este minuto, sí. Y eso está muy bien, y creo que de alguna manera ahí la izquierda más moderna, porque el Partido Comunista tradicional no era de esa bola tampoco. Claro. Puta, de alguna manera estableció un discurso más general respecto a eso. Yo creo que lo que da tirria del progresismo no es eso, sino que es la política identitaria, ¿cachai? Esta idea de darle regalías legales y hacer diferencias ante la ley respecto de, por ejemplo, si eres mapucho o no, si eres hombre o mujer, o si eres puta, de alguna minoría X o no, ¿cachai? O sea, eso es lo que genera más problemas y que al mismo tiempo es difícil de defender en una manera de pensar que es más bien democrática, tradicional, ¿cachai? A lo mejor tiene sentido, yo no le encuentro sentido, pero sí, a lo mejor tampoco lo he conversado tanto con otras personas, yo lo he pensado para mí, digamos, ¿cachai? Y de verdad no me hace ningún sentido hacer diferencias por sexo o raza, ¿cachai? O sea,
Ahora, si a los progres no les da eso, es un problema. O sea, yo encuentro que es un racismo 2.0 nomás, pues bueno. ¿Cachai? No, no lo veo muy distinto. Sí, claro, pero yo creo que discursivamente creo que yo creo que eso es una particularidad o un nicho, no es el progresismo como tal. Oye, Yerko Pablo, quiero saludar al Tuno que se conecta y dice, buena cabro, vamos por el Boris nomás. El Zanjas vale callampa por donde se le mire. El Pepe Zanjas. Oye, Tuno, coméntanos ahí, ¿convenciste a algún compañero el sábado o solo te dedicaste a tomar ahí sin hablar de esto y no convencer a nadie que votara por Boric? Así que a ver qué nos dice el turno. Yerko Pablo, hay hartos temas, ya imagínate que llevamos ya 15, 20 minutos hablando. Primero, vamos a hablar en términos generales. Nuestro compañero Cass viaja a Norteamérica, bien hermética el viaje, ¿cachaste, no? Bien escondido, bien piola, como que no quiero decir con qué me voy a juntar. En las redes sociales se habló mucho que se iba a juntar con Parisi. Parisi iba a tener un encuentro con ellos virtual, creo que uno el domingo y uno el lunes, y después su partido llamará a votar con su porcentaje por quien estimen ahí en una votación interna. Pero Kass viaja a Norteamérica tal cual, viaja a juntarse con los senadores trumpistas, y esta otra constituyente viajan a juntarse con la gente de Vox. Es bien particular todo esto, loco, con quién se juntan. Sí. Igual me parece bien, güey, si es que ese es su nicho, ese es su grupo de gente, que tienen que hacer una hueá internacional, me parece bien que la hagan, en el sentido de que, puta, es gente que piensa parecido entre ellos, ¿cachai? Y que de alguna manera están en boga en este minuto, precisamente por este antiprogresismo que un sector importante de la población tiene, y que le hace sentir un discurso antiprogres, pero que toda esta gente más de derecha autoritaria meten colado otros temas, pues, güey, ¿cachai? O sea, puta, tú podés ser muy libertario en lo económico, pero resulta que estáis, no sé, pues dándole beneficio a mujeres casadas nomás, pues, weón. ¿Cachai? Claro. O sea, de nuevo esta weá de la desigualdad ante la ley. Entonces, a mí esa weá, como que en la elección negro me tiene medio chato, porque ambos candidatos son de esa ola. Uno en clave progresista, el otro en clave autoritaria nacionalista, ¿cachai? O sea, weón, es como súper mal, pues, weón, ¿cachai? Sí, es bien particular. Ahora, sí, yo sé que tú eres DC, weón. No tengo nada que hacer con eso. Ahora, un corazoncito DC parece. Un maldito DC, weón. Me caen mal. También tampoco me gustan, weón. Si voy por esos weones, weón. De hecho, yo creo que es de la casta política que me cae más mal de todas. Incluso más que lo ultra. ¿En serio? ¿Más que lo ultra de izquierda o lo ultra de derecha? Me parece que su amarillismo, esta cosa de estar tratando de, en el péndulo del poder, ¿cachai? Como donde me cargo es quien gana, como que están ahí, como que voy contigo, si no, y a veces sí. Me parece como esta chica que dice que sí, pero no. Mm. Yo creo que igual hay que mirarla ese concierto con una cuestión un poco más histórica también. Hay que darles un poquito también su mérito respecto a lo que hicieron en los 70, o sea, en los 60 y los 70, ¿cachai? Sí, oye, nuestro amigo Tuno nos dice, nos hace una confesión ahí en el chat, dice, no logré convencer a nadie en la reunión del colegio, me caí al frasco. Pero en somos dos. En círculo de amistades, logré convencer a un par. Mira, muy bien, tú no estás haciendo el trabajo, la pega correspondiente. Pero claro, te caíste al frasco junto al Yerko Pablo, creo, ¿no? Claro, ahí puto. Convencimos a los amigos de tomar whisky, ¿no? De fumar cigarrillos cubanos que andaba trayendo tú, ¿no, weón? No importa nada más. Oí, Yerko Pablo y el. Bueno, este Cas viaja, no sé qué cosa. Solo va a ser el link nomás, pues no sé si cachaste ayer al periodista ¿es Weibel? ¿Weibel era yo? Weibel, solo Weibel, sí. No sé si alemán es Weibel, pero sí. Weibel, no tengo idea. Castellanicemos la palabra a los argentinos, como dicen, en vez de Colgate, dicen Colgate. Oye, ¿tú cachai por qué eso, no? No. De ese pueblo tienen mal a los ingleses, ¿no? Bueno, claramente, pues después de la pelea de las Islas Malvinas, ¿cachai? Cuando los loquitos se quedan con las Islas Malvinas, les pegan, como a nivel de plan nacional, eliminan como la fonética inglesa de los colegios y lo transforman en leerlo tal como se escribe. Entonces, discoteca, Colgate, no leyeron nada más de otra forma. Y de ahí que los argentinos lo leen textual, pues, cualquiera de las cosas lo leen textual. A mí me parece súper bien. Está buena esa wea. Bueno, ¿cachai? Que en términos como idiomáticos, a mí también en algunas clases de redacción, los profesores decían, bueno, se tiene que leer como está escrito y listo. ¿Cachai? Y lo demás es, nosotros tenemos suficiente palabra y desarrollo
no solo no tomar palabras para nuestro vocabulario, pero además de eso, leerlas como están, porque es castellano, loco, si no estás leyendo otra cosa. Sí, pero al final tú cachas que el lenguaje como que es el uso, al final lo que lo determina, pues weón. Bueno, a lo mejor es más fácil decir discoteca que discoteca, pues weón. Bueno, pues te ahorras una letra y para eso somos súper secos los chilenos. No, claro, pues, pero los chilenos, no, 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 estoy hablando en términos genéricos. Pues, si la queréis decir como está escrita, es como está escrita nomás, ¿cachai? Sí, pues está bien, pues, bueno, yo creo que está bien. Oye, ya, pero nos estamos cambiando de tema. Yo, mira, yo caché que este weón se fue, pero nunca caché muy bien qué hizo, con quién se juntó, nunca caché mucho nada. Igual hablaban que se iba a juntar con un senador, no me acuerdo cuál es el nombre, se juntó con el weón de PepsiCo, parece, también se juntó, ¿cachai? Con empresas norteamericanas. Una persona cercana estaba como capciosa, diciendo, este weón fueron a pedirle apoyo a la CIA, weón, una onda así, pues, weón. Y claro, porque la clave de casa es bien guerra fría. Yo pienso que Estados Unidos le importa una redenda raja si gana caso, si gana Boric. No creo que cambie mucho la weá, pero porque no estamos en guerra fría, pues weón. No estamos hablando de establecer un bloque soviético contra el imperialismo yanqui en este país, pues weón. A lo más podría ser con China, weón. Que igual Kass es también cercano a China, hay que decirlo, weón, de alguna manera, weón. Bueno, dos cosas. No sé si viste la entrevista con ¿cómo se llama este, weón? De la BioBio, el periodista que imita. El Machati, lo vamos, Chati. Sí, donde le dice, oye, ya, pero cortamos con Honduras, cortamos con Venezuela y con China. No, es que con China es otra cosa. No, pero es que además tiene razón, pues si cortamos con China, weón, ¿cuánta gente queda sin pega, weón? Si cuánta pega nos dan los chinos. Sí, claro, pero una decisión razonable desde una perspectiva de un estadista, pues. Ya, pero es que es cortar con los demás es político, con China no puede ser político porque es económico, entonces la razón política no existe, ¿cachai? Sí, porque, o sea, al final todo vuelve a lo material negro. Lo más importante es que la gente tenga que comer, weón, y que tengamos, no sé, pues. La casa segura, pues, weón. Si el discurso de la seguridad también es interesante, eso, pues, weón. Loco, esta semana viendo las noticias, weón, me caga así profundamente. Tanta paco, policía, tanta robo, weón. ¿Sabes qué? ¿Qué me pasa a mí? Me causa cierta desazón, weón, que a nadie se le ocurre una manera distinta de enfrentar este tema que no sea sacando milico, weón, o dándole poder a Carabineros, haciendo un estado totalitario, weón, porque para ese lado va el discurso de, por lo menos, el dominante, pues, weón. Y sabéis que no solo en la derecha, sí, el ciudadano común también tiene esa bola. O sea, porque todos se encierran, todos quieren que maten a los delincuentes y todo. Y pero claro, yo siempre espero. Enciérrate, pon más policías, pon más cámaras de seguridad, cómprate un condominio para que tengáis un guardia en la esquina, paga los gastos comunes, paga la empresa de seguridad, ponle los vidrios, claro, rejas. Weón, es terrible. Pero yo espero de la élite de este país, de los políticos, unas soluciones más de fondo, po, sí, weón. Claro, o sea, ¿cómo va a solucionar esta weá con Paco y milicos, po, weón? ¿Cachai? No, no se soluciona. Yo creo que estamos hasta el hoyo, no se soluciona. No, yo creo, o sea, para que se solucione tendría que tener un estado muy totalitario tipo Pinochet, pues, bueno, estar en condiciones, en China, condiciones de pérdida de libertades civiles muy grandes, pues, bueno, entonces no. Bueno, somos el país latinoamericano con más cárceles en Sudamérica, bueno, en toda Sudamérica tenemos más cárceles, pero además de eso somos los que tenemos más presos. O sea, imagínate, estamos hasta el hoyo de presos, lleno, hacinado, derechos humanos cero, ninguna posibilidad. Tú has entrado a las cárceles, yo... Oye, imagínate, la gente se pone contenta de que los jóvenes sufran en las cárceles. Sí. Esa cosa me llama la atención también. Yo encuentro que tener cualquier núcleo de gente en condiciones infrahumanas, ya sea en la cárcel o fuera de ella, es impresentable. ¿Cachai? Impresentable. Digamos que la pena es pérdida de libertad, no que te violen en la cárcel, pues, weón. ¿Cachai? O sea, no weón, es otra cosa eso, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Si no tenés que llegar de mocito, ¿cachai? Para que no te maten y tenés que entregar el... Exacto, o que te maten en un incendio, o te mueras en un incendio, weón. ¿Te acordás lo que pasó hace un tiempo atrás? Creo que fue en La Peña, weón. Cuando chingados falleció, weón. Oye, mucha gente diciendo, oye, no, se lo merecen, qué bueno, weón. Yo decía, loco, o sea, bueno, y ahí aparece esa semillita, weón, autoritaria, weón. Bueno, ahí la pregunta es dónde perdimos la humanidad, ¿cachai? Claro, ¿dónde se perdió, weón, esa weá de la weá social propiamente tal? Y claro, eso weá se explica mirando un poquito el proceso, digamos, post-dictatorial chileno, porque al final los transformó a todos en consumidores y no en ciudadanos, pues, weón. Bueno, perdimos la red de apoyo, las organizaciones territoriales desaparecieron, los clubes deportivos cada vez desaparecen más de las poblaciones, se toma más el narco. ¿Tú cachai que las orgánicas territoriales son las que al final te pueden sacar de este tipo de cosas, cachai? No hay otra. O sea, los clubes deportivos, las organizaciones, el colegio abierto hasta las 10 de la noche, no sé, 200 cosas de
ese tipo, ¿cachai? Con recursos, con plata, con inyección, con festivales, con carnavales, con bandas tocando, con toda esa hueá, es una de las grandes posibilidades para poder sacar. Yo lo que creo es que tiene que ir de la mano. O sea, sí, porque eso es un proceso largo, son a 20 años, ¿cachai? 25 años. El tema de la, el tema de, del aborto también baja la delincuencia. Hay varios estudios interesantes en Norteamérica, sobre todo, que los lugares donde hay, hay aborto libre tiene mayor tiene menor índice de delincuencia, ¿cachai? Donde hay pena de muerte, no baja la delincuencia. No baja la delincuencia con la pena de muerte. Es que eso es importante lo que decís, porque una weá es la justicia punitiva, weón, y eso es súper importante. Pero hay que entender que la punición no cambia las condiciones sociales de las personas. Entonces, es lo que siempre hablamos aquí de los discursos de odio. Por ejemplo, si tú prohíbes discursos de odio por ley, no significa que los discursos de odio no funcionen. Y probablemente funcionen más, precisamente por esta weá de que se transforman en una especie de casi héroes, weón, de la patria, ¿cachai? Por estar, digamos, transmitiendo ideas que no son, que son prohibidas, pues, bueno, ¿cachai? Lo prohibido de alguna manera, bueno, llama a la gente, pues, bueno. Además, oye, permite que estos weones se victimicen, así, oye, a nosotros nos censuran y la weá, loco, chucha. Pablo, llevamos ya media hora, ya estamos avanzando con esto, pero lo que te quería comentar, no sé si viste ayer el Weibel, no sé cómo dijiste que se llama. Weibel. Salió esa noticia, po, weón. ¿Cómo sale? Pero ayer cachaste el tema de el acta de la unión de Kass, padre, a las a los nazis. Los nazis, sí. O sea, el papá de Kass, según esos datos que parecen ser bien fiables, son muy fiables. Es parte del partido nazi, po, weón. Ahora, el tema, weón, y creo que lo conversamos off the record antes, weón, es que, puta, Kass no tiene la culpa de la guas que hizo el papá, pues, weón. Pero, por otro lado, weón, el Kass no dijo eso y, de hecho, lo negó total. Y, o sea, lo negamos sistemáticamente, pero además de eso, hay una entrevista con un periodista, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de él en este minuto, que voy a buscarla. ¿Con Cubano? No, con otro. Te lo digo inmediatamente. Bueno, una pequeña entrevista donde él como le pregunta por el tema nazi, por su familia, no sé qué cosa, y él sistemáticamente le dice que no, a Franzani. Franzani, ¿cachai? Sí, fue en un programa de televisión, eso, Franzani. Sí, a Franzani. Es que Franzani los tengo juntos, güey. No, y se parecen caleta. No, es que algo hacen juntos, pero algo hicieron juntos, no sé, güey. Sí, pero es verdad. Tal vez porque el hermano se llama Fabricio, el hermano de Copano. Podría ser Franzani y Fabricio. No, y le dijo, oye, usted es ignorante, pues, weón, porque, sí. Y lo que es cierto, Kass tiene razón, no todos los weones que participaron en la Segunda Guerra Mundial en el ejército alemán eran nazis, pues, weón. Muchos eran gente que estaba en el... De hecho, gran parte del ejército era opositor a Hitler, de hecho, planearon asesinarlo no una vez, sino sí, que... Vaya, oye, qué buena esa película donde trabaja Tom Cruise de asesinar a nazis, no sé cómo se llama, no me acuerdo. ¿La has visto? Ojos bien cerrados, no me acuerdo cómo se llama, pero el proyecto Valkyria puede ser. Muy buena, güey. Muy interesante. Sí. Oye, bueno, pero como tú dices, como lo comentamos antes, uno no puede cargar con las culpas del padre en este caso, ¿cachai? Como que el papá fue nazi, bueno, vos podés no ser nazi, no sé qué cosa. Es bien difícil, ya. Voy a dar doy el beneficio a la duda. Pero dentro de eso, a mí lo que me complica, lo que más me molesta del tema en particular es que Kass mienta. Mienta de lo que fue su padre, ¿cachai? Claro. Que no lo diga directamente porque obviamente le repercute y no es bueno para él. Pero además de eso, que se da en mala con el periodista, claro. No solo en esa oportunidad, sino en más, claro, oportunidades, como que se siente ofendido. Pero además de eso, si lo mega vinculáis a los 70 y a los 80, Paine, la ciudad quechada, donde está Kass, es la ciudad con más detenidos desaparecidos campesinos de Chile. Claro. Entonces, está la Cuesta Chada donde los asesinaron y están todos vinculados a la familia Kass. Sí. ¿Cachai? Entonces, a la acusación de la familia Kass, a los locos que lo fueron a apuntar, o sea, soy tú, no sé qué cosa, pero además de eso, al sapeo. Entonces, digamos que hay una coherencia histórica en el comportamiento de la familia Kass y los preceptos más de esta cosa más. Ahora, yo no sé si Kass miente o no miente, ¿verdad? Porque yo no sé si un papá le dice a su hijo, oye, yo fui nazi y pertenecía al partido, ¿cachai? En una de esas, Kass, hijo, no tenía idea de la weá que hacía el papá. Dejémosle con el beneficio. Papá, no cuentan todo lo que hacen, pues menos mal, pues, weón, porque. No, si no, weón, o sea, weón, pues. Beneficio,
beneficio de la duda absoluta. Beneficio de la duda, claro, pero lo que sí es cierto es que ya no va a poder decir eso, ¿cachai? Ya, ya no va a poder decir hoy. Claro, si le dicen, pues, ahora, ahora puede decir lo siguiente, no, es que yo no sabía, ya listo, a lo mejor no te voy a creer, pero por lo menos lo puede decir. Antes decía, no, es que es mentira, que no sé qué cosa, bueno, toma. Oye, el jugador ya llevamos Ah, disculpa, ¿ah? Que sería bueno que de repente en un debate un exocet así podría usarse de alguna forma. ¿Verdad? Seguro. En realidad pasa eso. Yo creo que le da ahí un pie para defenderse también a Cass, porque en el fondo, en realidad, él no tiene la culpa de lo que hizo el papá y, bueno, tampoco tiene que... Ah, bueno, pero también ahí la particularidad que había es que, lo que yo te comenté también en off, que 5 años después de la Guerra Mundial del año 45, el papá se escapa a Chile, pero también se escapa bajo otro nombre, se foca del partido, ¿cachai? Ahora, también te lo comentaba en off y como lo dialogamos y decíamos, bueno, sí, seguramente en la Alemania nazi no tenía muchas más posibilidades. Ahora, Ignacio, te fusilaban con los demás, ¿cachai? Tampoco había muchas más posibilidades de hacer otra cosa. Como dijimos, como dijo, me acuerdo, creo que fue Jordan Peterson, partió un discurso diciendo, bueno, si nosotros estuviéramos en Alemania en el año 36, probablemente muchos de ustedes serían nazis. Y yo creo que es cierto, porque hay que acordarse que el nazismo llegó de manera democrática, votaron por los nazis. Claro. En particular eso, bueno. Siempre se puede ser peor. Además que esta cosa más racista, que concuerda con la historia alemana previa también, ¿cachai? Si tú lees a filósofos anteriores, desde Nietzsche, por ejemplo, o también a Hegel, son bien germanocentristas, bueno, ¿cachai? Rayan no sé cómo llamarlo, de xenofobia podría ser, ¿cachai? Pero era una cosa común en esa época, o sea, habían esclavos, era otra manera de pensar, ¿cachai? Hoy día leí que Alemania estaba pensando en obligar a todos a vacunarse. Al 100% de la ciudad, porque están hasta el hoyo con el coronavirus, están muy complejos, entonces quieren que todos se vacunen en el país. Están buscando el mecanismo político para hacerlo. Que vengan a Chile, le preguntan a la subsecretaria Daza, pues la subsecretaria sabe. Ella las blusas de ella eran increíbles, me encantaban las blusas. Era como su fetiche el tema de las cambios de las blusas, y en Twitter se creó una... En Twitter se creó hasta una cuenta, como las blusas de, ¿cómo se llama?, de Daza. Y tenía no sé cuántos seguidores, entonces como era su fetiche cambiarse de blusa, dejarse muy... Buenísimo. Oye, en ese sentido encuentro que Carla Rubilar y la combinación de sus mascarillas con sus trajes es fantástica también, güey. Oye, ¿viste a... ¿cómo se llama el esposo esta otra? El periodista. ¿De la Carla Rubilar? ¿Sí? ¿El pololo? No me acuerdo. No, le hizo campaña desde el ministerio. Sí, desde el ministerio, toda esa wea, sí. Él estuvo en una sesión en algo en La Moneda y tenía como una wea morada, así parecía, muy similar al tuyo, pero morado, como tú sutienes y que utilizas. El sutien. Muy, muy particular. Oye, Yerko Pablo, bueno, como hacemos este link de la DASA que se va al comando de CAS, es bien particular, ¿cachai? Lo que pasa en esa jugada. Yo vi algunas imágenes bien decidoras que como que la llevaban así abrazada, como que la estaban en lenguaje no verbal, ¿cachai? Como que la llevaban al lugar obligado. En cambio, Isquia salía como victoriosa, como adelante, como estoy contigo. Ayer estuvo una entrevista muy buena en Canal 4, la pueden buscar en YouTube ahí para que la vean. Estuvo buena la entrevista, muy buena entrevistada ella. No solo el entrevistador es bueno, porque me gusta mucho él, pero ella es muy buena entrevistada, responde muy bien, es muy asertiva. Inteligente, habla de corrido, una weá que para la clase política penca que tenemos es como weón, es un respiro. No, sentido. Y sabes que hay una particularidad con ella, responde lo que le preguntas, no evade, no se va por la tangente, no responde otra cosa, que pasa con muchos políticos sobre todo que responden cualquier cosa o lo que ellos le acomoda. Ella responde muy bien, pero además de eso es muy asertiva, no son frases tan extensas, es un lenguaje más bien simple, no acabado, ¿cacho? O sea, no complejo. Sí. No complejo. Y es difícil de hacer esa weá, pues, weón. Es complicado difícil. Traducir un discurso complejo a palabras simples y que más encima sea así, porque es muy simpática ella también. Es muy difícil hablar en simple, weón. Sí. No es como Daza, que en realidad no te mueve ni un pelo la subsecretaria Daza, pues, weón, ¿cachai? No, y más bien su imagen ha sido como exacerbada por los medios de derecha, hay que decirlo, porque en realidad... No tiene una llegada como la que tiene el Esquiasiste, que es mucho sí, más... Bueno, hay algo que yo no me había dado cuenta, pero además de eso, Isquia, de Arica, Boric de Punta Arena, de Arica Magallanes, todo lo Arica que... Arica Magallanes. Que esa jugada política, pero además de eso, treintones. No 50 años, treintones, ¿cachai? Loco, de la nueva política, de la nueva campaña.
y muy nuevas, pero además de eso con mucho poder político, ¿cachai? O sea, con, no sé si poder es la palabra, con mucho carrete político. Los locos no, no son pollitos, ¿cachai? O sea, tú miras ya a Boric y sí, tiene 35 años, pero lleva 10 años metido en política dura, pero además de eso, casi 20 años en política, o sea, porque bueno, empieza a los 15 años. Claro. Ya ha hecho una carrera política porque se transformó en política profesional, pero la dije igual, o sea, lleva lo del colegio médico, pero además de eso, todas las dirigencias políticas que ha tenido antes. Sí, no, es que va para política profesional probablemente, ¿no? Y a mí en todo caso yo concuerdo con Mirko Macari en esta weá de que en realidad el político profesional es una lacra, man. A mí en lo personal encuentro, me encantaría que esa weá dejara de ser, man. ¿Cachai? Onda, es una lata, weá, una lata. Porque... Mira, yo difiero contigo, yo creo que es muy difícil hacer política, pero además de eso, creo que para que desaparezca tiene que venir otra weá que también te molesta, el asambleísmo, el voto popular y un voto más lento, más complejo, para que decidamos los pueblos, que sean todas las voces. Es esa weá 200 veces más lento que lo que tenemos. O sea, mucho más burocrático. Entonces, pero yo creo que hay que inventar otra cosa, porque a mí no se me ocurre nada, ninguna otra forma, weón. Pero es porque somos boomers por negro, weón. ¿Cachai? La nueva generación a lo mejor tiene otra salida para esto, pero es complicado porque la política funciona de manera muy cerda, muy cochina la weá. No, puede ser, sí, somos y la weá es así porque no se trata de poder, pues, weón, y el poder no funciona así como, oye, yo te regalo mi pedazo de poder que tengo acá para que tú te hagas cargo del país ahora. La weá no es así, la weá es una guerra, weón, y si tú miráis en términos de guerra, discurso y guapo del estilo, la derecha es seca para eso. O sea, tú escucháis al Rojo Edwards hablando ahora, weón, respecto de Boric, y el candidato del Partido Comunista, y la extrema izquierda, y la seguridad, y no sé qué yo. Y bueno, también salió este weón de la UDI, weón, Macaya, weón, diciendo que el Isquia Siches debía la beca, weón. O sea, puta guerra sucia, po, weón. Pero que es mentira, si la weona no salió la gente del hospital a decir que no era cierto, po, weón, ¿cachai? Entonces, sin vergüenza la weá, pues, sin vergüenza, weón. O sea, es como ya. Y duro y mintamos porque algo queda. Miente que algo queda, pues, weón, ¿cachai? Entonces, oye, y a mí esa weá también que tienen estos weones de situar a Boric como un candidato extremo, es como raro, weón. Oye, pero además de eso. Yo he leído los programas, weón. Pero además de eso, tu candidata lo hizo pebre con el candidato de extrema izquierda, París habla de los candidatos, Meo habla de los candidatos de extrema izquierda. Extrema izquierda, pues, weón, o sea, por favor. Es más, o sea, socialdemócrata la weá que quieren hacer estos weones. Es socialdemócrata y la extrema izquierda de Artes, pues. Claro, Artes, o qué sé yo, si hay extrema izquierda en Chile, yo diría que no sé si hay, pues, weón. Pero el programa de Boric era socialdemócrata, pues. Pero Artes tiene 6.000 votos, de ahí debería estar, ahí están los de extrema izquierda. Mira, lo más ultrón que yo escuché de parte de la izquierda, de esa izquierda, por lo menos durante la campaña, fue la weá que dijo Jadwe respecto a los medios de comunicación, weón. Eso fue de querer intervenirlo, eso es lo más extremo que escuché de parte de ese sector. Sí, es lo más extremo también, creo yo. Oye, Yelko Pablo, solo para cerrar, o sea, para cerrar como lo que yo te comentaba, me parece que sí, que podríamos eliminar estos políticos profesionales. No sé, no se me ocurre, no he visto, no conozco ningún país que lo haya podido hacer, que lo haya eliminado, tal vez. Algunos países del primer mundo con el tema moral, como cuando el primer ministro se manda a cualquier cagada, renuncian inmediatamente, ¿cachai? Los de Indonesia, no sé, o sea, los de estos países como más, no sé si Indonesia era, como estos países más escandinavos, ¿cachai? Que están más adelantados como en su desarrollo político democrático, que el ministro va a una fiesta en pandemia, lo cachan, no renuncia inmediatamente, sin derecho a nada. O sea, por lo menos existe responsabilidad política, que en Chile esa hueá no eso me parece más correcto. Ahora, a mí, tal vez la carrera política hay que, no sé, normal, la que sean políticos de fuste, como habían antes estos tipos políticos que estudiaban política, ¿cachai? Que eran otro tipo de desarrollo, no solamente el aparecido, pero además de eso, a mí me gusta el asambleísmo hasta cierto punto, ¿cachai? Porque creo que es muy lento, porque todos hemos estado en asamblea de universidad, o no sé si todos, pero varios hemos estado en esas asambleas eternas que son 200 horas en una asamblea, pero además de eso... Le gana el que más grita, pues, weón, además. Y no se viene limpio, y además de eso, si hay 200 a favor y hay uno que está en contra, el único que alega y tenemos que volver a votar la otra semana, claro, no sé, cosas. Entonces, muy poco resolutivo. Muy poco resolutivo, tal vez lo que hay que poner ese mecanismo, como para ese desarrollo y eliminar el político profesional. A mí sí me parece el político profesional, pero tiene que estar más normado éticamente, ¿cachai? Más normado éticamente. Mira, yo creo que hay que hacer legislaciones draconianas, weón, y tratarlos como los psicópatas que son. Porque son a los chinos, a los chinos, onda, te mato. Lo que pasa es que China, no, pero yo creo que una weá,
porque son ellos son draconianos, te robaste, son draconianos distintos, te robaste 500 pesos, te corto las dos manos, claro, no me importa, claro, no me importa. Sí, entiendo lo que hay, pero sí, o sea, esa parte me parece bien, pero encuentro que hay que tratarlos como los psicópatas que son, ¿cachai? No hay que esperar que, porque esto, bueno, además, incluso en las campañas se venden como los hueones que de alguna manera salvan a Chile, y la gente espera eso en las campañas, hueón, ¿cachai? Onda, nosotros somos la luz, el resto es la oscuridad, weón, así, ¿cachai? Y en el fondo es pura psicopatía nomás, pues al final, weón, puta, la Karina Oliva roba plata, ¿me entendí? O sea, weón, todos estos weones probablemente tengan... Yo te dije, no sé si será tanto robo como la palabra. Me parece que está mal legislado, me parece que es como una... No sé si robo es como una... No estoy de acuerdo en que probablemente, de hecho lo dijo, no me acuerdo quién, en nuestros programas políticos, que probablemente con esa plata no se iba a comprar una casa en la playa, le iba a usar para la política, propiamente tal. Sí, ¿sabes? Sí, sí. No, pero no robo. Es una weá que estaba mal hecha, porque además se hizo para que esa weá se pudiera hacer, pues, y como dijo nuestro gran senador Sandón, pues, weá. Sí, robaron mal. Tiene que hacerla bien, pues, weá. El mecanismo está hecho, si la ley está hecha para que los políticos puedan hacer esa weá, ¿cachai? Robaron mal, Yerko Pablo, si eso pasó. Oye, Yerko Pablo, nuestro amigo Rodrigo Bombero nos manda ahí un saludito. Saludos para el Rodrigo Bombero. Que buena, weón. Abrazo. El Chebu, qué buena. Sí, ¿te acordás cuando nos juntamos los tecitos los lunes a tomar un tecito ahí a conversar un rato también? Básicamente esto mismo. Esto mismo y más. Esto mismo y más. Oye, Yerko Pablo, nos queda poquito, ya tenemos casi una hora de programa, ya son las 10 de la noche. Oye, yo quiero hablar de Sichel, weón. Sí, pues yo sé que tenemos los 9 puntos. ¿Sabes qué pasa? Es que mira, weón, es que hay algo aquí que a mí me pasa. Oye, qué chistoso cuando asignó así de profe enojado. No, es que hay una weá que me da lata, weón, esta weá de que sale toda la plana, weón, de la derecha, weón, hablando de la extremosidad, weón, del extremo de la izquierda, weón, y en realidad están apoyando un weón más extremista de la reconcha de tu madre sin haberle pedido nada a cambio. O sea, fueron, no, loco, nosotros nos rendimos ante Cast, weón. Que yo te contaba el programa pasado, me parece bien, de alguna manera, transparente esta weá de que nunca hemos tenido una derecha, digamos, no autoritaria, ¿cachai? O sea, una derecha social. No, la derecha social, ¿eh? Las mediaguas para Chile, toda esa weá, al final son todos autoritarios igual, y en esto se desnuda un poco como es la derecha en este sentido. Y lo que hace Sichel esta semana, weón, diciéndole a Cass, oye, weón, hay 9 puntos civilizatorios, weón, que por lo menos debería tomar en cuenta para poder, weón, generar un apoyo más transversal de parte mía, por lo menos, ¿cachai? Dejan evidencia lo extremo que es Cast, ¿cachai? Tal cual. No me vengan a decir que Boric, weón, y la concepta que lo está apoyando ahora y el PC son extremos, weón. Los extremos son la gente de casi, la weá que opinan, weón, si weá de verlo, weón. Les digo a toda la gente, sigan al Nacional Libertario, weón, sigan a Cristo, sigan a todos los bloggers de derecha, weón, y vean las cosas que dicen, weón, ¿cachai? Sergio Melni, Gonzalo La Carrera, weón, no sé, vean las cosas que dicen, ¿cachai? Y vamos viendo quién chucha es más extremo. Oye, Gonzalo La Carrera se mandó un par de comentarios esta semana con la Monserrat Bustamante, ¿no? Siempre me digo... Álvarez. Difícil esto, Monserrat Álvarez, en el canal, porque estaban hablando sobre X, y le dice, oye, ¿qué tengo que decir esto? Que yo siempre te he encontrado guapa cuando era compañera de tu hermano en la universidad, no sé, cosas. Y ella dice, oye, ¿eres compañero de mi hermano? Así como sí. Bueno, y sacaron las cuentas, como los tuiteros de la wea, la loca tenía entre 12 y 16 años en esa época, que la encontraba rica. Y bueno, lo dice en pantalla, weón, o sea... Ella no lo aceptó por ningún minuto, o sea, como que puso una cara de... Yo lo vi en pauta libre a Gonzalo La Carrera, me parece un tipo bastante educado, ¿eh? Hay que decirlo, weón. Oye, pero él como polite. Él hizo un par de... esto es una suposición, él dijo que lo habían hackeado. Mira lo que te digo. En Twitter, él se equivocó en buscar, y en vez de buscar, tuiteó. Y lo que tuiteó era jovencitas primer anal. Ah, sí, me acuerdo. Él fue. Sí, pues eso fue hace años, ¿no? Sí, él fue, pues, weón. Él fue el del primer... Oh, weón, sí me acuerdo de esa weá. Había otro tuit similar, no me acuerdo. Tú no me lo puedes mandar por ahí, no me acuerdo cuál era el otro de memoria.
Pero lo particular es que él se equivoca entre el buscador y el Twitter y lo escribe como buscando, pone enter y la weá se le queda tuiteada, ¿cachai? Él después dijo que lo habían hackeado. Sí. Pero hermano, no, eso no fue. Oye, pero sigamos hablando del disculpa, de este solo caso, para cerrar, ahora recordé la otra, que también dice como que le dan a estas chicas del liceo 1, creo que era, o del Carmelo, no sé, como que pasa por ahí, y que le dan a estas chicas, uno no es de fierro, ¿cachai? Como que, bueno, un loco de 50 años. Por último, déjatelo para vos, pues bueno, si es puta, que, claro, ¿cachai? Igual es entendible, si igual todos somos seres sexuales, sí, pero sí, oye, Yerko Pablo, sí, me estaba diciendo, veamos algunos puntos, no lo vamos a alcanzar a... mira, ahí está, el mismo que dijo que viendo las niñas del Liceo 1 deberían estar legalizadas, como que eso era ahí el bombero nos tira la info. No puede ser, weón, cagados de la cabeza, sí, oye, bueno, solamente para equilibrar lo que tú decías, como que Sichel le pide a Kass que se modere, porque es muy ultraderecha, y le dice, oye, aquí hay 9 puntos, hazme caso en alguno, veamos, negociemos, no sé de cosas, y dice, mantener el multilateralismo, o sea, esto es lo que le pide Sichel, mantener, oye, difícil la palabra, multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile, que no salga de la ONU, ni otro organismo de cooperación internacional, porque Kass ha dicho reiteradamente que se va a salir de toda la weá y de lo primero de la ONU. Oye, y uno puede decir muchas guas de la ONU negativas, pero hay que decir que estos organismos multinacionales de alguna manera han controlado bastante en Occidente el tema de las violaciones de derechos humanos y ese tipo de cosas, ¿cachai? O sea, tienen organismos bien metidos en eso, han propiciado cosas como el tema del tema mujeres, por ejemplo, ¿cachai? Acuerdos de paz, etcétera. Uno, mira, yo con esta guas nunca son blanco y negro. Si la ONU no es una weá así que uno diga, oye, no, bacán la ONU, totalmente no, weón. Pero al final es política también, pero genera ciertos organismos que te permiten, por ejemplo, tener denunciado hoy día a Piñera frente a organismos internacionales respecto a temas de derechos humanos, que sabemos que en Chile no van a ocurrir, pues, weón. Sabemos que Piñera en Chile es amo y señor, pues, weón, nadie lo va a tocar. No, pero además de eso, el tipo de organismo nos permite enterarnos. De otra forma, no entraríamos, por ejemplo, de la violación al derecho humano en Venezuela. O de las elecciones fraudulentas en Venezuela, ¿cachai? O de los informes de derechos humanos chilenos que salieron en su momento, eran 3 contigo, después llegaron a ser 6. Entonces, no corre para un lado y para otro, ¿cachai? Como que más o menos se equilibra la balanza. Claro, claro. Entonces, esa cosa es un logro civilizatorio de alguna forma. Lo otro que le pide Sichel a Kass es que tenga respeto irrestricto por los derechos humanos. Hay que recordar que una de las cosas, de los puntos que planteaba Kass, era que dos weas que ahí son importantes. El tema de suprimir la disidencia política, tratando de extremo a cualquier weón que piense distinto a algo, porque ese es el tema. Cuando tú tenías un discurso en el cual decías, oye, a todos estos extremistas vamos a nivel latinoamericano tenerlo identificado y toda esa onda, weón. Puta, es extremo según quién, pues, weón. Porque para Kass... Acá es un DC extremo, pues, bueno, ¿cachai? Sí. Entonces, igual eso es complicado, ¿cachai? Es bien difícil. Y lo otro que me parece como desde el punto de vista de los derechos humanos del programa de Kass, el que conocemos, el que sabemos que existe, porque también entendemos que se está desdiciendo de su programa, pero el programa está ahí. O sea, es lo que este weón piensa y su gente piensa. Esta weá de poder detener personas, weón, en estados de excepción en cualquier parte. O sea, volver a los centros de detención ilegales, pues, bueno. Sin debido proceso, sin nada. Entonces, esas weas son impresentables. Piensa que ahora en la revuelta hubo detención sin saber de quién era la detención. Recuerdo que habían camionetas que te llevaban preso, una cantidad de weas particulares que te agarraban en cualquier lado y no tenías la patente, no sé cosas. Yo te comento que hubo eso ya, o sea, eso existe. Imagínate que esto lo quieren normal y entre comillas legalizar, como que esté ahí instaurado. Claro. Te cuento que yo en el 1 de mayo del 2019, previo de revuelta, me fui a fotografiar la protesta el 1 de mayo a Valparaíso. Y anduve fotografiando, disparando, y de repente caché una camioneta sin patente y unos locos infiltrados en la manifestación. 7 locos en la pasada, que andaban haciendo desmanes, desórdenes, y me fui, me alejé con un teleobjetivo, les disparé, y al rato pasa un loco al lado mío y me amenaza. Y me dice que me tengo que virar del lugar. Oh, ya, seguí moviéndome y de repente aparece otro loco y más así. ¡Oh, qué miedo, conche tu madre! Sí, me cago. Ah. Disparando, me contacté con un par de prensa que había al lado, les pasé las fotografías mías. Ellas fotografiaron mi pantalla de la cámara.
¿cachai? Fotografiaron mi pantalla de la cámara porque no les podía pasar de otra manera las fotos, pa, 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 por si acaso, la camioneta, no sé qué cosa, y al rato caché que dos locos me andaban siguiendo por todas las manifestaciones. Entonces lo que hice ahí fue agarrar, tomé un Uber y me viré del lugar, porque de verdad me empezó a dar mucho, mucho susto en la pasada. Bueno, entonces eso existe, eso es real, pero él lo quiere como normalizar, ¿cachai? Y en esa pasada bien particular lo que él planteaba, porque de verdad es del terror, weón. Que se está normalizando. Este weón es extremo, sí, no hay matices en este weón. Es extremo, weón. Y después dicen que el PC es el extremo. Es que esa es la weá que a mí me llama más la atención de todo esto, weón. Sí. Oye, otra cosa más. No, pero, si me toca. Ah, ya, te toca, ya. Sí, pues digamos que uno no te va así para la punta, oye, el cobado, lo viste. Estudiado esto, lo calcé, lo tengo ahí, estudié las palabras y después me querés dejar afuera. Bueno, oye. Bueno, le pide compromiso irrestricto con las minorías y las diversidades sexuales, ¿cachai? Y también con los discursos de odio, con este tema, con lo que pasó con el diputado electo, y quiere señales explícitas al discurso de odio, algo que yo creo que casi no puede hacer ni embajada. No. Ni embajada. Oye, su pasado lo condena, bueno. Lo condena, no es, está en contra de se puede casar cualquiera menos los homosexuales, no sé cosa, pero además de eso, yo creo que la pelea que él tiene interna no puede ceder ni un milímetro. Fíjate que esta semana Daza se suma a su campaña y muchas personas en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es una red bien amplia, en contra de la Daza porque ella es pro vacuna. Pro vacuna, claro. O sea, que Kass les haya dado vuelta la espalda vinculándose con esta pro vacuna. Entonces yo creo que Kass tiene muy, muy poquito margen de giro, güey. O sea, poco van a faltar los terrorlanistas después, pues bueno, anda alegando porque la gente que está con Kass asume que el mundo es un geoide, pues bueno. Alegando porque todos los planetas son redondos y nosotros no somos redondos, y alegando porque no pueden explicar un eclipse de sol. Claro. Porque aparte, eso que decís de la base, de otro de los puntos que plantea Sitz, pues no retroceder respecto al asunto del COVID, weón. Bueno. Y yo entiendo que el tema del COVID es complicado en algunas cosas porque genera ciertos límites a las libertades individuales, algunas políticas públicas contra la pandemia. Eso es verdad, weón. Y es verdad que también se puede utilizar de una manera penca, ¿cachai? Si es cierto, todo eso es cierto, pero también es cierto, weón, que la única manera que conocemos de enfrentar pandemias, weón, es de esa forma, pues, weón. Entonces el tema es, no sé, pues complicado, encuentro yo. Complicado el tema, o lo del cambio climático, por ejemplo, que la gente que no cree en esta cuestión, de alguna forma, weón, como que apoya también a Kass mismo, lo ponen entredicho de alguna manera, weón. Cuando el tema es como ya, puta, no es que todos los científicos estén a favor de estas ideas, ¿cierto? Pero una gran cantidad de ellos lo está, ¿cachai? Sí, de la vacuna, son vacunas, pero sé que ahí siempre me llama la atención, porque sí, no todos los doctores están de acuerdo con la vacuna o no todos los científicos investigadores están de acuerdo con la vacuna, pero las organizaciones sí están de acuerdo. ¿Cachai? Yo no he encontrado organizaciones de universidades o afines a los estados, ¿cachai? A nivel latinoamericano o a la ONU, no he encontrado organizaciones que estén en contra. No. Pueden haber uno que otro. Hay personas que están en contra, pero no hay... Pero no hay orgánicas. Y eso es bien particular, ¿cachai? Porque yo creo desde la ciencia ahí también. Entiendo que ahí se genera el espacio científico de sapiencia, ¿cachai? Entonces, es un punto de intersección entre lo científico y lo político, porque está ligado a las políticas públicas, y creo que la discusión sobre los derechos individuales y está en una discusión que hay que dar respecto a este tipo de cosas, pero no significa desconocer totalmente o irse al extremo, por eso te digo que este extremista, weón, de desconocer que esta weá existe, que es un problema, weón, y que afecta a una mayoría de la población, ¿cachai? Y que la gente se muere de esta weá, así, no es menor, ¿cachai? ¿Me toca a mí o a ti? No, dale tú. Compromiso irrestricto con dos leyes claves. Esto es lo que le pide Sichel a nuestro candidato. Interrupción del embarazo en tres causales y unión civil, ¿cachai? Onda, compromiso con esas dos leyes que están hoy día y no enviar iniciativas de retroceso al respecto desde el Poder Ejecutivo. O sea, algo que Kass no cree para nada. Entonces, claro, seguramente va a tratar de dar la vuelta, y más con un Congreso iría que está sumamente equilibrado. Hay que decir que, de todas maneras, ninguna de estas cosas se van a poder llevar a cabo, ¿eh? Yo creo que tanto Boric como Kass no pueden llevar a cabo su programa totalmente, dado que no van a tener apoyo del Congreso. Entre otras cosas, por eso
yo quería más un gobierno de administración que un gobierno con iniciativa política, ¿cachai? Porque encuentro que la iniciativa política en este minuto está en la constituyente, no está en los presidenciables, no está tampoco en el Congreso. Oye, hoy hubo una discusión súper interesante con el tema de los constituyentes. Si alguno quiere estar en un grupo de constituyentes, de información de los constituyentes, donde hay mucha información que tiran, lo están discutiendo, déjenos ahí el ok o manden un mensaje por interno y yo les mando el grupo al WhatsApp para que también se enteren de lo que está pasando. Por ejemplo, hoy día se estuvo discutiendo ayer que podríamos hacer un especial, tal vez, pues yo podría invitar a una constituyente también a este espacio. ¿Podemos verlo? Podríamos verlo. Tengo un par de redes ahí con los constituyentes. Pero interesante que hoy día se estuvo discutiendo cómo va a ser el próximo régimen sociopolítico chileno. O sea, ¿va a ser presidencialista, va a ser semipresidencialista, va a ser presidencialista tenue, creo que es la palabra que ellos utilizan, o va a ser parlamentario, ¿cachai? Y dentro de eso está muy interesante la discusión porque hay varios acuerdos, ¿cachai? Mm. Varios acuerdos como, seguramente va a ser semipresidencialista o presidencialista tenue. Mm. Pero es súper interesante aquí la discusión porque también eso va a normar y va a estructurar el poder hacia adelante, ¿cachai? Exacto. Además de eso vamos a tener seguramente un presidente y un legislador del Estado o un alto poder del Estado, no sé, van a ver, o el Congreso va a tener más injerencia en algunas decisiones del poder. Es bien particular ese proceso y es muy interesante. Sí. O sea, darle iniciativa al Congreso en temas donde que involucran presupuesto, por ejemplo, algo que igual se echa de menos. La iniciativa de ley también ciudadana, o sea, que un grupo de gente se pueda articular para poder generar un proyecto de ley, bueno, también me parece re interesante que son cuestiones que actualmente no se pueden hacer. Oye, Pablo, la política, bueno, creo. Habla con el 5. El 5. Está el tema de la mujer, weón. ¿Cachai? Compromiso mantener el Ministerio de la Mujer, no discriminar respecto al Estado Civil de las mujeres y aumentar propuestas en programas de protección de mujeres contra víctimas de... O sea, sí, pensaba eliminar el Ministerio de la Mujer y fusionarlo con otro, pero además de eso descabezarlo, no solamente sumar otro, y además de eso quitarle recursos a los planes de violencia intrafamiliar, ¿cachai? De hecho hablé con un psicólogo que trabaja en uno de ellos, donde si les avisaron que si ganaba él, la plantilla se rebajaba porque ellos decían que los psicólogos eran suficientes para atender, no sé, a 5 psicólogos a 200 personas, no sé, ¿cachai? La cagó que mal. Oye, y todo esto no lo dice Sichel, pero ¿cachaste esa agua del pie de los programas de integración escolar? Lo sacan a todos. Weón, es complicado, o sea, no. Lo sacan a todos, y bueno, Yerko, te saltaste una ahí que decía reconocimiento explícito, esto es lo que pide Sichel para que la campaña de CAS, el programa de CAS sea un poquito más humanizado, no sé, humanitario. Reconocimiento civilizado, digámoslo con sus letras, civilizado. Perdón, la palabra no, nunca vino a la cabeza. Reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático y un compromiso respecto de no abrir nuevas termoeléctricas ni retrasar el cierre de las actuales, intentando acelerar esto último. Bueno, eso se debe a dos cosas particulares. Primero, que dentro del plan al igual que Bolsonaro, no cree mucho en el cambio climático, al igual que los trumpistas, no cree mucho en el cambio climático. Segundo, había un tema, yo no lo entendí muy bien, solo voy a tratar de explicar esto, que era que la flora y la fauna tenían que pagar un impuesto por existir en su programa. También estaba bien raro eso, era muy complejo de leerlo. Segunda pasada, no sé si escuchaste a la vocera esta semana, la Santelices, que dijo que todo lo que estaba pidiendo Sichel está en el programa, pero está mal escrito. Claro. Está mal redactado. Oye, y las declaraciones de la vocera respecto del tema de vivienda, weón. Oye, a propósito para nuestro oyente, weón, la vocera de CAS, no me acuerdo el nombre, si tenía el nombre por ahí, te lo agradecería un kilo, dijo que estaba de acuerdo en que la gente sacara el 100% de la plata de la AFP para que se compraran su segunda vivienda, pero además dijo que las viviendas están, que se podían encontrar viviendas por 10, 15, 20 millones de pesos. ¿Ah? ¿En qué mundo vive esta weón? Deme dos, por favor, deme dos. Deme dos, compremos una docena, negro, sí, compremos una docena. Oye, hablando unas dos o tres, podríamos comer trampa con los amigos, pero ¿sabes qué? Claro, lo que me llama la atención. Ya, yo seguí un poquito la noticia, y en esa pasada, ella también, o sea, ella trató de argumentar ahí, como que discute con los periodistas, como que le decían, no, es que eso es el subsidio, y ella decía, no es el subsidio, si es, yo vengo de Olmuega, ya se puede comprar por esa plata, no sé qué cosa. Pero además de eso, después ella subió un Twitter mostrando estas casas prefabricadas, que eso valían. No estaba contando el terreno, no estaba contando la urbanización. La urbanización, el alcantarillado, el terreno, la luz, el agua, el baño, no estaba contando nada de eso. Entonces, claro,
loco, si viven en una burbuja, para ellos 20 palos es nada, o Yerko Pablo, si están en otra, ¿cachai? Macarena, o sea, Santelices se llama la... Sí, la Santelices, la Santelices. Oye, el Rodrigo Bombero nos escribe ahí, nos dice que Macaya dijo que el programa de CAS estaba pensado en no pasar la segunda vuelta. Por sí, eso estaba... es que es cierto, o sea, hay que decirlo tal cual, pues es verdad, el programa de CAS no estaba pensado... Yo creo que Kast se enfrenta a una situación, yo no sé si quiere ser presidente o no, porque yo creo que lo que Kast buscaba era liderar un poco una derecha contra, ¿cierto? Este embate popular que representa la Asamblea Constituyente, ¿cachai? Entonces, claro, desde esa perspectiva, ahora, en primera vuelta, todo el mundo le habla a sus votantes. Lo que pasa es que esto te da cuenta de cómo son los votantes de Kast. Y de hecho, el hecho de que la derecha se haya dado vuelta hacia Kast sin haberle pedido nada de esto, que razonablemente le está pidiendo Sichel, porque a mí Sichel, tú sabes, pues me carga el weón, pero hay que decir que lo que está pidiendo me parece un mínimo civilizatorio básico, pues weón, no estamos hablando de, oye, démosle los medios de producción a los obreros, pues weón, no, es una weá. Oye, el piso que Codina, que Osandón no le pidieron, pues están pagando las deudas. Exactamente. Bueno, Codina dice, ¿no? A mí me representa más el programa de Kast que el programa de Boric, pues, weón. O sea, es como, puta, digamos, a confesión de parte, relevo de pruebas, pues, weón, ¿cachai? O sea, ahí está la derecha social, pues, negro, weón, apoyando a José Antonio Kast, pues, weón. Oye, dentro de esta pasada, el tema de las termoeléctricas era bien particular también porque en algún debate, Kast ni siquiera sabe y lo tiene escrito, ¿te acuerdas? Que se pone a discutir con una periodista. Claro. Dice, eso no, pero son los de Bachelet y todos se ríen y esta mofa y no sé qué cosa. Entonces, dentro de eso también el tema de las termoeléctricas, pero además de eso, no desacelerar el proceso, porque tú, ¿cachai? Tienes certificado de vigencia, o sea, hasta el 2030 podemos tener, hay un proceso de cambiar la matriz energética de Chile, y en ese proceso, lo que le pide a Kast es que no desacelere el proceso, no las patee para adelante, ¿cachai? Para que nosotros podamos entrar en el tema del cambio climático, pese a que Chile es pequeñito, nuestras emisiones de CO2 no son comparables a Estados Unidos y China, que están fuera de los tratados principalmente, ¿cachai? Que los tratados de París no se gozan, pero en esa jugada podemos dar también un balotazo en términos como más sociales, ¿cachai? En que estamos trabajando en pos. Y también podemos ser garantes y punta de lanza de la región en ese proceso de liderazgo regional, ¿cachai? Punto 7. Equilibrio presupuestario para atender a disminuir el déficit fiscal, sostener programas de apoyo a hogares vulnerables, ¿cachai? Eso también. Oye, ahí está claro que el programa económico tanto de Kast como de Boric fue hecho pebre por los economistas de la plaza. Más allá de que a mí los economistas de la plaza no me dan mucha confianza tampoco, porque si hay que decir algo, los economistas de la plaza es que en general todo lo que plantean tiene que ver más que nada con la gente que los financia, weón. Los weones todos tienen probablemente acciones en la bolsa, ¿cachai? Están en esa línea. Pero, ¿y por qué te digo esto? ¿Ah? Porque en el fondo tú sabías al tiro cuando un economista es de Libertad y Desarrollo lo que te va a decir. ¿Cachai? Lo tenéis súper claro, o sea, es como, y eso no hacen declaración de intereses como hacemos todos los que trabajamos en la academia. O sea, si tú haces un paper y publicas algo, tú tienes que decir, mira, los intereses que tengo acá, a lo mejor trabajáis en un laboratorio, a lo mejor has trabajado en algún laboratorio, tú tienes que decirlo, publicarlo desde donde estás hablando. No sabía eso, Yerko. Estos hueones hablan nomás, ¿cachai? No sabía eso. Entonces a mí, y por otro lado, los economistas son secos explicando por qué vino la crisis, pero son pésimos evitándolas, pues, bueno, ¿cachai? O sea, bueno, yo sé que a lo mejor los economistas que nos podrían estar escuchando esto puede resultar un poco injusto, ¿eh? Pero es una visión como muy desde lo que yo veo que pasa con la economía. Porque fíjate que es divertido, porque tú escuchas a economistas y no sé, pues tenía una gente importante dentro del país que dice, bueno, queremos tener educación gratuita, queremos tener esto. No se puede. Sí. Bueno, nosotros financiamos a economistas, bueno, para que esas cosas se puedan hacer si este es un país con $25,000 per cápita anual, ¿cachai? O sea, no puede ser que no tengáis este paso hacia derechos sociales. Bueno, si queréis no le llamemos derecho, bienestar social nomás, no importa, a lo mejor no son derechos, esa discusión es bizantina para mí, weón, ¿cachai? Es deseable un Estado que te entregue educación gratuita y de calidad, es deseable un Estado que te entregue salud gratuita y de calidad, ¿cachai? Eso es deseable, más allá de que sean derechos o no. No nos vamos a meter en esa discusión, pero nadie puede decir que no es deseable. Entonces, si los economistas te dicen que no se puede, durante 30 años, no se puede, weón, te pagamos para que se pueda. Sí. O sea, esa es la weá que a mí me da rabia, weón.
estudian para que ese tipo de weas se puedan hacer, weón, y cuál es su respuesta, no, técnica, no, entre comillas, técnica, no, no se puede. Weón, oye, por favor, weón, haz tu pega, mierda. O sea, es como hagan su pega y hagan que eso se pueda hacer. No me cabe en la cabeza que en un país con un per cápita como el chileno no tengamos esas weas. No me cabe en la cabeza. Oye, el cual, tenemos dos puntos que terminar y también nos están diciendo ahí, ya estamos en la hora, pasamos la hora de. Sí, ya, ya. Estamos en la hora, es verdad, nos pasamos 15 minutos la hora, sí, weón. 15 minutos la hora, no se negocia, hay varios gente conectada. Saludos a los amigos, ya vamos a cerrar. Sí. Recuerden, hay uno a compartir el podcast mientras más gente lo tenga. Venga, lo estén sacando, lo estamos haciendo toda la semana. Métase al grupo ahí del Facebook, a la revuelta, a la opinión del ACI, los C3, para que se conecte, para que sepa lo que estamos publicando. Y también estamos llevando algunas noticias también a ese espacio. Oye, Yerko Pablo, la última dos. La octava, incorporar dentro del programa la pensión de alimento garantizada, que garantice el pago de pensiones a madres cuyas deudas se mantienen pendientes. ¿Cachai? Eso es una de las cosas que Sichel le pedía a CAS en esta pasada. Y para la última, las comentamos juntas. No retroceder en la lucha contra el COVID, compromiso con las vacunas y el pase de movilidad. Son dos de las cosas como para completar el desarrollo. Porque se teme que CAS sea antivacunas, se transforme en un Bolsonaro, claro, y que tiene todo esto a la deriva. Y además de eso, que haga lo que pasa en Brasil, que privilegie lo económico por sobre la salud, ¿cachai? Sí. Oye, para hacerlo justo, igual podríamos mirar de repente el programa de Boric y ver cuáles son las cosas extremas de Boric para hacerlo un poco más justo. A ver si encontramos algo contra los derechos humanos, contra los derechos de las minorías. Los derechos sociales. Sí, o sea, por causa de los derechos sociales, más allá, tal vez no llamarlos derechos, pero sí en la línea de puta, tener educación gratuita y de calidad. Vamos a ver, o sea, podríamos mirarlo, porque en el fondo, claro, el programa de CAST es demasiado extremista y no estamos analizando el de Boric como para compararlo, así que sería una buena idea comparar. Sí, ahora, ojo, que no estábamos analizando el programa, estábamos analizando. O sea, una petición de Sichel, que dijo Sichel, sí, para exacto, que equilibre el programa, ¿cachai? Para que el programa por lo menos esté más cercano a eso. Sí. Oye, Yerko Pablo, voy a hacer la última mención. Tenemos Aurea Ediciones Chile. Bueno, el libro ahora va a Navidad. Hay hartas promociones. Síganlo los cabros. Aurea Ediciones Chile en Instagram. Mucha información, mucho libro nuevo, mucho autor nacional. Y tenemos la abejita de Apícola Lonquén. Oye, ¿sí, bien, no? Si quieren regalito de Navidad de Apícola Lonquén, yo me compré una cajita de madera en Apícola Lonquén, que tiene 4 potecitos ultra bonitos, así bien gourmet, weón, de distintos tipos de miel. Una cajita de madera, debería haberla traído, la tengo allá, pero no me voy a parar a buscarla. Para la próxima edición, weón, de la revuelta la muestro. Oye, también voy a mostrar una cosa la otra semana. Está súper buena para regalo de Navidad. Tengo el set de especieros, ¿cachai? ¿Te acordáis que con la Cami tenemos el set de especieros? Ah, es la pyme propia. La pyme propia. Y los frutos secos tuyos también, pues tú sí, también. Sí, pero el de especieros creemos que es el de regalo de Navidad, ¿cachai? Creemos que eso va a estar fuerte ahora. Así que lo voy a mostrar. Sigan también ahí a Libera Tus Sentidos, @ Libera Tus Sentidos, una S, Libera Tus Sentidos en Instagram. Sigan a los chiquillos de Aurea Ediciones Chile. Voy a dejar todos los posts ahí en el Facebook. Mira, nos dicen ahí, el Rodrigo nos dice, escuchen el podcast La Ciencia Pop de Gabo Tutero, divulgador científico. Lo vamos a poner ahí en mi listado porque tuve un listado de Spotify bien polento de mis podcasts, loco. 5 podcasts ahí. Soy de los que escuchan muchos podcasts, así que los vamos a poner ahí también en una de las posibilidades, Rodrigo. Yerko, estamos cerrando. Gracias al Fux, que aquí lo tenemos en la oreja. Nos está hablando también por Instagram. O sea, perdón, por WhatsApp. A FUM88 Chile, también ahí hacemos la producción audiovisual, la producción de este programa, fotografía, todo lo que usted quiera. Estamos poniendo los matrimonios, haciendo de todo. Y estamos cerrando, Yerko Pablo. Puta, saludo a Víctor, weón, saludo a Tuno, saludo al Rodrigo también, a toda la gente que nos está escuchando. La Jenny, el Rodrigo, el Tuno, no sé qué, habían como 8 o 10 conectados en línea, 12 conectados en algún minuto, parece, por ahí mucha gente dando vuelta. Así que nada, Yerko Pablo, te veo pronto. Tenemos que ir al cine la otra semana a ver Los Cazafantasmas. Este día no recomendamos ningún libro, yo solamente les dejo Valparaíso Zombie, que lo miren. Está Antofagasta Zombie, Santiago Zombie, igual es pulento. Yo estuve leyendo uno de los libros de los cabros que se desarrolla en Santiago, y es bien pulente empezar a leer de Santiago porque le pasáis el rollo. No así cuando leéis de Nueva York y París, que no son lugares tan cercanos a uno. ¿Cachai? Entonces leer de Santiago y leer qué está pasando acá me parece increíble. Y el Pablo, nos vemos la otra semana. Besitos, chao, chao. Que estén bien, sigan la revuelta y nos vemos en todas las redes sociales.